Gaurkoan, Plaza Berrian, gauza berri bat ikusteko aukera izango da, ez? Pues sí, vamos a hacer una exhibición canina con diferentes disciplinas que tú puedes practicar con tu perro en el día a día para llenarte más el contacto con él o la vida con él. Bueno, más que difícil, es algo que es necesario mantener una constancia a la hora de realizarlo, ¿eh? Los ejercicios no son demasiado difíciles, pero sí que se necesita eso, paciencia, constancia y un buen contacto con el animal. Sí, sí, hoy vamos a tener oportunidad de ver a tres futuras promesas aquí del tema canino. Va a salir una niña de 10 años manejando una perra Doberman en unos ejercicios de obediencia. Después vamos a ver a Aitor, un chaval de 12 años que va a hacer con una perra pastor belga malinois, va a hacer tanto ejercicios de obediencia como algunos ejercicios de trucos que llamamos, que son posturas, ejercicios con el perro, un poquito de frisbee y luego incluso dará con su perra una vuelta a la pista de agility. Y por otro lado tenemos a Jon Oyarzabal, que es un chaval de 14 años que trabaja con una border collie y a la par que hemos resuelto esos problemas de comportamiento, después se ha iniciado con ellos como hobby, digamos, unas actividades caninas y bueno, John ya veréis, hace un verdadero espectáculo con su perra, juega al fútbol, recoge los juguetes a un cajón, tira cosas a la papelera, hace ejercicios de obediencia, da gusto verle. A ver, nosotros utilizamos para enseñar cosas nuevas a un perro, siempre trabajamos en positivo. Siempre procuramos basarnos en recompensar las acciones bien hechas o las conductas bien hechas en vez de castigar los errores. Sí que es verdad que al perro hay que marcarle unas pautas y esto no debe entenderse por ello que al perro hay que dejarle hacer un poco lo que quiera, ¿no? El perro tiene que estar sujeto a unas normas, a una disciplina, pero el contacto, el trato con él debe ser siempre en positivo y hay que premiar las buenas acciones sobre todo. A ver, lógicamente no es lo mismo porque a ellos tampoco les mola demasiado, sobre todo depende de qué ambientes. No es lo mismo que el perro esté dando una vuelta por el monte y esté lloviznando un poco y esté él un poco a su aire, que tenga que hacer unos ejercicios que se le están mandando y lo que sea. Se requiere un nivel de concentración superior por parte del perro para hacer esos ejercicios y lógicamente una climatología adversa puede dificultar el tema, pero son animales, la climatología es la que hay. El agility normalmente se hace sobre hierba, da un mayor agarre para el perro porque es tierra blanda. Aquí en una superficie totalmente pulida con el suelo mojado, ya veremos a ver cómo sale. Sí, sí, la idea, a ver, todo esto al final es intentar crear un poco de ambiente en torno al perro, ¿no? Y aquí ya que Xavi tan amablemente monta este tipo de eventos y tal para intentar dinamizar esto, ¿no? Entonces lo que queremos es mostrar a la gente un poquito qué se puede hacer y luego precisamente eso, que si alguien quiere que se anime a pasar, vemos un poco los obstáculos, cómo se hace, cómo podría enseñar a su perro para ver si alguien luego se anima a seguir hacia adelante y es una manera de disfrutar un poquito más con tu perro, ¿no? No solo tener un perro para darle de comer y de beber y bajarlo a la calle a que haga sus necesidades y darte una vueltita a no sé qué parque, ¿no? O sea, se pueden hacer muchas más cosas con un perro.